El gusto grande que nos damos aquí en la trinchera de tener a Pablo Galeano para analizar un poco la coyuntura política. Pablo, querido, ¿cómo va? Buena semana. Hola Gustavo, te felicito por el trabajo que hiciste ahí entre las aguas, realmente. Bueno, todo Es que, gracias. una tristeza terrible transmitiste. En realidad no dejaste de hacer otra cosa que mostrar una realidad que desgraciadamente no todos los días se tiene en cuenta, ¿no? Sí, pues es que a mí me duele bastante porque hace muchos años que hago esto, ¿no? Y pasan los años, ya van 30 y pico de años que voy a los mismos lugares prácticamente a contar la misma historia, ¿no? Qué Y uno cosa, dice, sí, no, terrible. la política, ¿dónde está? Porque Sí. hay catástrofes que son inevitables. Ponele un terremoto, no lo podés prevenir. Sí. O sea, realmente hay zonas sísmicas, lo Sí, podés sí, sí, sí. minimizar en cuanto a construir, por supuesto, viviendas antisísmicas. Esto es lo que tenés que hacer. Sí, Pero digo, más allá de totalmente. eso, mucho más no se puede hacer. Ahora, contra la inundación, sí. Se pueden hacer obras, se pueden hacer defensas, se pueden hacer un montón de cosas que la política no hace. ¿Por qué? Bueno, porque es caro y porque deriva la plata para otro lado. Siempre dejando. Choca con el discurso del amor, amor, amor de la política, ¿viste? Sí, Discurso duro. no, terrible, terrible. Bueno, y aparte la gente cada vez más pobre, ¿no? Mira, yo estaba mirando También. hoy Claro. una carta que le manda Juan Grabois a Alberto Fernández, en función de algunas declaraciones que hizo Alberto, ¿no? Minimizando la situación de la pobreza, segundo, y Grabois le responde con números, ¿no? En 2019, los indicadores sociales hablaban de un panorama que ya era desolador. Estoy hablando 2019, hace 4 años. 35,5% en pobreza y 8% en indigencia. Hoy, y lo dice Grabois, no es que lo digo yo, las cifras son objetivamente peores. Pobreza 40%, 40,1%, e indigencia 9,3%. Y todo indica que para diciembre los números van a ser todavía más alarmantes, Gustavo. Por eso es casi Sí. vergonzoso cuando buena parte del Sí. oficialismo y su militancia advierte que si gana la derecha va a haber problemas y pobreza. ¿Me estás cargando? O sea, ¿de qué estamos Sí, hablando? sí, sí, sí. Bueno, por eso la gente votó como votó, ¿no? Y por eso tampoco le importó los análisis que hacíamos nosotros sobre las contradicciones del discurso de Milei, sobre las barbaridades que decía sobre gente que después termina asumiendo su gobierno. Es decir, a la gente claramente le importa nada Claro, por supuesto. lo que le digan, Lo digo, quieren dijimos, Pablo, sacarse muchas encima veces. Yo las estoy cosas. convencido, por supuesto, cuando hablas con el núcleo duro, ahí se genera alguna discusión, pero yo estoy convencido por lo que veo y por lo que oigo, que la gente en su inmensa mayoría, los que votaron a Milei, no lo hicieron porque tiene el pelo hecho Totalmente, por un lío, no lo usa, convicción, ni a que usa palos, campera de cuero, ni siquiera porque el pueblo argentino es amante del neoliberalismo. Lo Totalmente. votaron en contra de lo que está ahora, porque ahora la gente está mal. Y agarraron a Totalmente de cualquiera y lo acuerdo. votaron. Totalmente de acuerdo y me das pie al análisis, ¿no? Por eso va a ser tan difícil el gobierno de Javier Milei también, ¿no? Por la falta de convencimiento que hay entre un gran núcleo de votantes sobre las cosas que va a hacer Milei, ¿no? Preocupados por esto que vos decís, por la situación que cada vez está peor, por lo que fue el desencanto con el gobierno de Alberto Fernández, por el rol político de Cristina Kirchner, que realmente lo único que ha hecho es daño durante estos 4 años, por todas las múltiples razones que llevaron a votar con desesperación en contra de Massa, todo eso, digamos, ensegueció todo lo que se venía como alternativa, ¿no? Y yo no creo que la gente, pero esto también, seguramente tu termómetro, que andas más en la calle, está más ajustado, pero me parece que es lo que decís vos. No creo que la gente haya votado estas propuestas, que en definitiva, bueno, a los primeros que va a afectar, por lo que se sabe, es al mismo votante, ¿no? Porque todas las promesas de Javier Milei de ir contra la casta o contra lo que él denomina la política, que en realidad la política es una herramienta para la mejor que tenemos a mano para tratar de administrar el país. Bueno, mucho no se ve en los hechos concretos. Y la realidad también es que Milei agarra un estado que es muy difícil de ajustar, ¿no? Salvo que le cambies a los semáforos, en vez de tres colores, dos colores, ya no hay mucho más para ajustar. La realidad es esa. Son gastos quizás superfluos los que se puedan llegar a retocar, pero el Estado está en su mínima expresión, te diría. No son gastos representativos o que pueden cambiar la situación económica,
los recortes que pueda llegar a hacer a nivel empleados estatales o reducción de ministerios, que tampoco es tanto como dice, ¿no? Uh-huh. Pero, así que bueno, sí, es un panorama difícil y el Congreso en este marco va a ser clave, porque ahí se va a ver el real apoyo político que tiene Milei. No tanto en el voto de la gente, que la gente votó aparte en el marco de un balotaje, ese 55% que habla Milei que sostiene su legitimidad. Yo creo que en realidad lo que sostiene es la legalidad de ser, en el marco de la ley, presidente de la nación, pero le va a costar un poco, porque es lo que vos decís, no creo que la gente haya votado las propuestas de Milei, sino en contra de seguir con este gobierno que no sería de buen periodista hacer calificativo. Pablo, ¿cómo te va? Raúl te saluda, ¿cómo vas? Buen lunes. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, vos sabés que te escuchaba y al mismo tiempo nos estamos terminando de enterar, si se quiere, de la designación ya definitiva y oficial de Luis, sí, Petri, ¿no?, como ministro de Defensa. Se le suma a la Secretaría de Seguridad de Patricia Bullrich. Digo, una fórmula que salió tercera va a adquirir un enorme protagonismo, porque uno de los enormes problemas que tiene el país, más allá de lo económico, está claro, no está de más decirlo, habla también de la inseguridad que venimos sufriendo día a día, ¿no? En este sentido, ¿cómo ves todo esto? Porque digo, empieza a ser ya un cogobierno, algo que Milei quiere dar por tierra, no quiere que se hable de eso, y al mismo tiempo me parece que Patricia empieza a sacar distancia respecto del protagonismo que podría o no tener Mauricio, ¿no? Sí, hay dos temas interesantes para analizar ahí. Segundo, el primero de ellos, yo diría, ¿por qué es tan importante un ministerio, ¿no? En este caso el Ministerio de Seguridad, que trae también lo que es defensa de la mano. Yo creo que estas propuestas que trata de llevar de reforma del Estado, mi ley al Congreso, en primer lugar hay que decir que todos los gobiernos tratan de reformar el Estado, ¿no? Porque sí, hay que modernizarlo, obviamente. Pero este tipo de propuestas, por lo menos que se adivina o trata de adivinar por dónde van a ir, yo creo que va a tener un gran nivel de conflictividad, para traer aparejado. Entonces, estos ministerios son claves, ¿no? Porque son en todo caso los que muchos definen como, bueno, los que van a atajar esos penales, ¿no? Los, claro, los que pasen las calles, las manifestaciones, en fin, va a haber que ajustar, si por lo menos pretende seguir adelante con este tipo de medidas, va a haber que ajustar, o van a tener que ajustar, el tema de la contención, ¿no? Para no hablar de represión, que es una palabra que es muy fea, pero no es otra cosa que eso, tratar de contener todo ese disgusto que seguramente se va a manifestar en las calles. Y algunos van a decir, por supuesto, pero ¿por qué no se manifestaron antes con estos números que decíamos, ¿no? El aumento de la pobreza, la indigencia que hubo durante este gobierno. Uh-huh. Y es que mal, vos tenías una compensación con una batería de medidas que, por ejemplo, el acompañamiento a destiempo y todo lo que quieras del aumento de los sueldos. Ayer escuchaba a López Murphy en unas declaraciones y que decía, bueno, los sueldos van a aumentar en función del aumento de la productividad. Y en paralelo recordemos que Milei habló de esta inflación. Es sí, decir, que no va a haber aumento de productividad y ya se está previendo una inflación del 20% para diciembre y para enero. Uh-huh. ¿Qué quiere decir todo esto? Que bueno, que va a subir la inflación y no van a aumentar los sueldos. Eso no puede generar otra cosa que malestar, por supuesto, ¿no? Malestar y bueno, obviamente esta inflación que definió el propio presidente electo, se supone que van a generar un malestar social y por eso son tan importantes estas áreas, ¿no? Este ministerio y el área que asume Luis Petri, porque de alguna manera serían las áreas encargadas de contener todo este tema. Y aparte, bueno, por supuesto, el tema del narcotráfico. ¿Cómo crees, en base a esto que nos estás contando, digamos, cómo queda la relación con Villarruel? Porque la vicepresidenta electa quería, pretendía, dentro del armado, justamente iba a ser ella y su entorno y su equipo quien se iba a dedicar a la seguridad. Evidentemente, la ha corrido al Senado, ha dejado esto en manos de Bullrich completamente, ¿no? Tanto la Secretaría de Seguridad como el Ministerio de Defensa. ¿Cómo crees que seguirá la relación? Y yo creo que eso debe haber molestado mucho al fuero íntimo, al entorno
de Villarroel, ¿no? Villarroel tiene algunos diputados que son propios, Guillermo uh-huh. Montenegro, por ejemplo, y bueno, tiene muy buena relación con las fuerzas de seguridad. Yo creo que, bueno, se va a ver durante el camino cómo funciona la gestión de Patricia Bullrich, y en función de eso supongo que Villarroel estará atenta también a esto, ¿no? Dependerá un poco del éxito o no de Patricia en la gestión. Yo creo que así como la oposición, el Frente para la Victoria, Unión por la Patria, perdón, está, no agazapado, porque suena una palabra así de cacería, pero está tranquilo en cuanto a declaraciones y a críticas, yo creo que también Villarroel, si bien no es opositora, pero claramente tiene una interna ahí, sobre todo en el tema de seguridad, también me parece que es lo más prudente, que es lo que está haciendo, ¿no? Mantenerse en silencio y esperando. No sirve de nada en este momento que salga anticipadamente a hacer una interna. Pero es cierto que trató de imponer a su gente en las áreas y no lo logró. O sea que es una victoria interna para Milei en una interna palaciega que se viene seguramente, ¿no? En estos momentos. Uh-huh. Porque aparte, por más que digan que Macri está enojado porque lo desplazaron y estos acuerdos son personales, la realidad te indica que puso nada menos que al ministro de Economía. O sea que, como decía Alfonsín, tan mal no te fue, gordito. Sí, sí. Es importante el lugar que le, uh-huh. que le han dado. Eso mismo creo que también debe estar generando algunos problemas en La Libertad Avanza, no solo en el sector de Villarroel, ver que el gabinete, los principales lugares, no lo está ocupando La Libertad Avanza, sino que lo está ocupando gente del PRO, en términos personales o en términos partidarios, pero la realidad es que La Libertad Avanza, el Ministerio de Economía no lo tiene, y tampoco tiene el Ministerio de Defensa, que va a ser tan tan importante. Y también ahora Migraciones, ¿no? Había una persona de López Murphy, una mujer que ahora no me acuerdo, María Eugenia Talarico. Talarico, sí. Estaba anunciada y hoy sacó un tuit hace unas horas que, uh-huh. que dijo que no iba a participar del gobierno. Sí, sí. Hay que ver por qué esa decisión, ¿no? Pero también esto uh-huh. va a generar ruidos con otro aliado que parecía que era López Murphy, que tiene diputados nacionales, lo cual es, va a ser otro ruido adentro de este gobierno, de esta coalición de gobierno. Uh-huh. ¿Y qué, a ver, qué importancia le das a esta cuestión que está sucediendo, más allá de que coincido que el PRO se está quedando con cargos importantes, pero también el PRO se está dividiendo, ya como se dividió claramente, y ya es parte de la historia, Juntos por el Cambio, se está dividiendo el PRO, digamos, a Milei se le dividen sus aliados, divide y reinarás puede ser una posibilidad, pero la otra es, ¿perderá también fortaleza su, yo digo, gobierno super, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en realidad Macri logró su objetivo de poner en economía a un hombre suyo, ¿no? Uh-huh. Lo cual no es nada no, claro. menor. Entonces yo tiendo a descreer un poco en este enojo de Macri. Uh-huh. Sí, lo que creo que es estratégicamente que se está despegando a tiempo, y entonces posicionándose como alguien que ha sido desplazado de los grandes acuerdos uh-huh. en este gobierno. ¿Por qué? Porque de esta forma él no pagaría ningún costo político en caso de tener claro. que pagarlo, pero sí se queda con todos los beneficios de que ya tiene un hombre adentro, uh-huh. nada menos que en economía. Entonces me parece que esto es una buena estrategia de Macri, de hacerse el enojado, cuando en realidad tiene todo para... Sí. Viste que dice que va a ser crítico de estas cuestiones, ¿no? Claro, pues él ya está, ya se despegó, pero en el interín, antes de despegarse, logró poner nada menos que al ministro de Economía. Uh-huh. Nosotros sabemos que es clave el ministro de Economía porque incluye temas no solo que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, sino lo que pasa a nivel de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con YPF? ¿Qué es lo que va a pasar con INSAT? Aerolíneas. En fin, aerolíneas, claro. Aerolíneas, los medios públicos, bueno. Todos esos temas son lugares de interés de Macri. Y yo creo que ahí ya tiene una incidencia importantísima. Pero habrá que ver también por dónde pasa el reordenamiento del PJ, ¿no? Y sí, claro. Sus estructuras, ¿no? Sí. Porque vos la tenés a Cristina en el sur esperando. Es muy probable que termine en alguna prisión domiciliaria.
Después lo tenés a Massa en Estados Unidos, lo tenés a Alberto en España. Hoy decía Alberto que Kicillof no nos representa a todos. Sí. Evidentemente se viene un rearmado, ¿no? de ese espacio, que veremos cómo termina. Sí, es muy interesante ver eso, ¿no? Yo creo que tienen que, en primer lugar, darse un debate, que creo que lo inició hoy Grabois. Si ustedes miran en Twitter, hace pocas horas, uh-huh, sacó una respuesta a Alberto Fernández, que es lo que le decía al principio, y que no es menor todo lo que plantea. Y yo creo que en función de eso se va a empezar a dar una discusión. Sí, 9:30 a.m. lo sacó. Uh-huh. Es interesante esto, pero yo insisto, Grabois no es el peronismo. Grabois es un sector. Dentro de esta reorganización del justicialismo, veremos cómo, si se pueden juntar o no. A mí me parece que Grabois va a ir por un lado bien de izquierda, y el justicialismo se irá reorganizando desde su espacio histórico, digo. Sí. Sí, es cierto que Grabois encendió la mecha, ¿no? Posiblemente. Claro, a eso me refería, ¿no? Más allá después de cómo gravita él o no. Yo creo que es cierto lo que vos decís, Gustavo, no tiene ningún peso dentro del partido, lo demostró en materia de votos. Pero bueno, ya plantea, deja planteado un tema que, por supuesto, va a ser, es fruto de debate interno, puertas adentro del peronismo. Hoy abrió Grabois las puertas públicamente con esta extensa carta que deja planteado. En realidad plantea lo que todos sabemos, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fernández poco hizo por cambiar la situación, y bueno, se pagó, por supuesto, en las urnas. Yo creo que el liderazgo de Axel Kicillof hoy destaca entre todos los que vos mencionaste, Massa, Cristina, algún otro me estoy olvidando. Yo creo que en ese trío o cuarteto, claramente Kicillof hoy por lo menos se lleva todas las preferencias, pero con un gran condicionamiento, que es gobernar la provincia de Buenos Aires en un marco donde no va a tener plata. Sí. Entonces, le sumaría también, yo no sé si esto tiene injerencia o no, que el peronismo en el balotaje esperaba un poco más de Kicillof. No digo de Kicillof, pero digo, en una de esas, desde esa provincia podría haberse dado un espaldarazo un poco más importante, y recordemos que el PJ ganó ahí nomás la provincia de Buenos Aires, ¿no? Capaz es una cosita en contra que pueda tener, que cuando me hiciste falta de verdad, la provincia no me dio demasiado. Yo creo que, acá voy a disentir con vos, yo creo que increíblemente, más allá de los resultados, Massa hizo una gran elección, Kicillof también hizo una gran elección, porque vos tenés que tener en cuenta el marco. Los números, en materia económica, un discurso totalmente alejado, esto lo sabe Gustavo, que habla con la gente todos los días, alejado totalmente de la realidad. Discutiendo si había que usar la E o no, si había que usar lenguaje inclusivo. No, tener los números que tuvieron en el balotaje, inclusive los números que se tuvieron en las generales con el gobierno que encabezaron, fue un enorme milagro, eso sin duda. Me parece que sí, y me parece que Kicillof sabía también la que se le venía, e hizo una gran campaña para tratar de revertir un resultado que muy difícilmente... está bien, hablamos con el diario del lunes, ¿no? Pero me parece que ellos tenían hasta último momento los números que le daban muy mal, y metieron todo lo que podían meter. Porque aparte ellos ponían en juego mucho, ¿no? Los diputados, que no le fue tan mal tampoco en la elección legislativa. Es decir, los diputados, los intendentes, les interesaba mucho. Pero bueno, la realidad se los llevó puesto. Así es. Pablo, como siempre, un placer escucharte y pensar un poquito en la Argentina que se viene. Gustavo, un abrazo. Abrazo enorme. Abrazo. Pablo Galeano, el gustazo que nos damos aquí en La Trinchera.